Señor de Guajoyuca, fuerte el aplauso hoy en este día de fiesta, fuerte la porra a la una, a las dos y a las tres.
siento como el aire que respiro, tan siento como la mañana se levanta el sol, tan siento como yo te amo y yo te deseo. Nuestro altar, en nuestro primer altar vamos a tener un momento de oración, escucha atenta de la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, para disponernos a este momento, comencemos reconociendo que muchas veces le hemos fallado a Dios. Hemos cometido muchas veces aquella falta que sabemos desagrada a Dios. Reconozcamos que Él está en la cruz, precisamente donde derramó su sangre, donde entregó su vida por nosotros. Y es lo que debemos entender cada vez que vemos su imagen, que Él ahí es donde pagó por nuestros pecados, esas faltas que muchas veces cometemos, sea de pensamiento, aquellas ofensas a Dios o a nuestro prójimo. En el pensamiento tal vez no lo expresamos, pero le hemos fallado, y Él sí lo sabe, Él conoce nuestros pensamientos, sabe lo que vamos a decir antes que la palabra llegue a nuestra boca. También reconozcamos que le hemos fallado con nuestras palabras, las ofensas. Jesús dice que lo que a otro hicimos, a Él hicimos, y efectivamente a Él le hemos ofendido con nuestros labios, con nuestros actos, dejando de hacer lo que debíamos o haciendo lo que no debíamos. Por eso, con toda humildad y confiando en su amor por nosotros y en su misericordia, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que para la salvación de las almas quisiste entregar a tu Hijo por nosotros, concédenos que, a ejemplo suyo, mostremos siempre mansedumbre de tu amor al servicio de los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la carta a los hebreos. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Pues si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse. Ese culto de haber sido purificados para siempre no tendría ya conciencia de pecado. Por el contrario, con estos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que puedan borrarlos la sangre de los niños y de los machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Por esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos vamos a rezar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé del Señor con gran confianza. Esperé. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En esta lectura de la carta a los hebreos y en este salmo, nosotros le respondemos a Dios lo que Él desea.
que Él lo que quiere es que hagamos su voluntad. Muchas veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, que los demás, que el sacerdote haga nuestra voluntad. Y eso muchas ocasiones pensamos que podemos pagar, o a cambio de ofrendas podemos convencer a Dios o a los demás. Pero es muy claro lo que dice: no quisiste ni ofrendas ni holocaustos. Dios no se deja engañar por ofrendas ni por holocaustos. Él sabe si en nuestro corazón hay el deseo de escucharlo y de hacer su voluntad. A Él no lo podemos engañar. No pensemos que con las ofrendas ya es suficiente. No pensemos que con holocaustos o sacrificios ya con eso el Señor queda contento. Lo que le agrada, lo que Él hizo y nos pone el ejemplo en la cruz, es hacer la voluntad de su Padre. Por eso está ahí, obedeciendo al Padre que lo envía a salvarnos, y está ahí para enseñarnos que su obediencia es capaz de llegar hasta la misma muerte. Entonces, nosotros también podemos hacer de nuestra vida lo que a Dios le agrade, hacer su voluntad y decirle, así como decíamos en el Salmo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Así debemos continuamente en nuestras vidas, en nuestro trato con los demás, quiero hacer la voluntad de Dios. En el trabajo, hacer la voluntad de Dios. En el hogar, hacer la voluntad de Dios y no hacer mi voluntad. Así, porque a veces es lo que quisiéramos, hacer nuestra voluntad. Pero nuestra voluntad siempre se equivoca, porque busca, hoy escuchábamos en el Evangelio, se busca a sí mismo, busca quedar bien, busca aparentar muchas cosas, pero el Señor nos invita más bien a tomar nuestra cruz y seguirlo. Y tomar la cruz significa a veces sacrificio. Es lo que Jesús supo aceptar, el sacrificio por amor. No el sacrificio de ofrendas, sino de su voluntad. Esa fue lo que Jesús hizo, lo que pudo entregarle a Dios por nosotros. Y por eso su sacrificio es perfecto, porque es obediente. No es solamente algo para aparentar, sino es para precisamente hacer lo que el Padre quería por la salvación de todos los hombres. Pues hoy, más que ofrendas, holocaustos o sacrificios, es lo que le vamos a decir, que hoy queremos hacer su voluntad, que ya en nuestra casa se haga la voluntad de Dios y no la que se impone del papá o de la mamá o del hermano o del hijo. Que en nuestro trabajo queremos hacerlo como Él nos enseñó, con amor, con responsabilidad. Así hacemos su voluntad. Que en el trato con los demás evitemos críticas, porque Él muchas veces criticaba, no se dejaba llevar por la crítica de los escribas y fariseos. Al contrario, Él les enseñaba a no juzgar para no ser juzgados, a no condenar para no ser condenados, a ver lo bueno antes que lo malo. Pidamos al Señor entonces que nos ayude a ver su voluntad, a que sepamos ver a los demás como hermanos y no nada más veamos sus defectos, a que veamos lo bueno en los acontecimientos y no nada más nos quejemos de las cosas que no nos agradan. Presentemos al Señor nuestras oraciones. A cada una de ellas responderemos: te lo pedimos, Señor. Por todas las familias que se han organizado para preparar este altar, por todos los niños y los jóvenes, para que crezcan en la fe verdadera, sepan desarrollar sus virtudes y cualidades, y que los hogares sean verdaderas escuelas de fe y de catequesis. Les enseñen a respetar a los demás, a ser responsables. Oremos, te pedimos, Señor.
por nuestros enfermos y los que sufren. Que el Señor les dé paciencia y fortaleza, les haga experimentar su cercanía y ellos sepan que sus dolores pueden asociarse a la pasión de Cristo. Por todos los que carecen de trabajo, por aquellos que sufren necesidad, para que el Señor les conceda en su providencia un trabajo estable, ellos sean responsables y dedicados y sepan buscar los bienes eternos. Oremos. Por todos los que nos hemos mismo, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.